¿Todos los organismos vivos tenemos un lenguaje no verbal, sutil e inconsciente, mucho más intenso de lo que creemos? Poseemos mecanismos que garantizan la supervivencia de la especie y que funcionan solos, sin que los controle la voluntad. Entre ellos, las emociones y sensaciones: hambre, sed, deseo sexual, placer, miedo, ira. Aunque en el caso de los seres humanos, la existencia de un neocórtex cerebral permite regular y modular nuestras respuestas a estas sensaciones innatas y primitivas. La zona de nuestro cerebro encargada de gestionar estas funciones es el sistema límbico. El sistema límbico se encuentra en la zona central de nuestro cerebro y está constituido por diferentes estructuras, entre ellos el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y amígdala cerebral. La velocidad de las respuestas instintivas que se gestionan aquí se debe a que no es necesario que siga el trayecto destinado a las vías cerebrales superiores del sistema nervioso central. El sistema límbico tiene una interacción directa con el sistema endocrino, encargado de regular nuestras hormonas, y con el sistema nervioso neurovegetativo o autónomo, encargado de gestionar las funciones automáticas de nuestro organismo. Podríamos decir que el sistema límbico es la maquinaria que se pone en marcha sin que apenas nos demos cuenta y hace que nuestro cuerpo responda con emociones diferentes ante estímulos externos tan variados como puede ser unas imágenes, palabras, recuerdos, olores, etc. Las emociones que sentimos básicamente se deben a la presencia o ausencia de ciertas hormonas circulando por nuestro organismo, como consecuencia de un estímulo adecuado que ha hecho reaccionar a nuestro sistema límbico y a nuestro cerebro. Ese centro emocional no actúa al margen del resto del cerebro. Diferentes procesos cognitivos y de memoria también interactúan entre las estructuras que conforman este sistema, que es único y exclusivo para cada persona y tiene mucho que ver sobre nuestras sensaciones, emociones y sobre cómo nos impactarán las moléculas volátiles de los aceites esenciales. ¿Por qué es importante todo esto? Porque es necesario conocer el funcionamiento de esta parte tan particular de nuestro cerebro para entender cómo reaccionamos ante las moléculas de las plantas que Dios creó para nuestro beneficio. Las moléculas aromáticas de las plantas estimulan las células receptoras de nuestro olfato. Llegan al bulbo olfatorio y de allí, de forma prácticamente directa, llegan al sistema límbico, donde influirán sobre el sistema nervioso vegetativo o autónomo y sobre el sistema endocrino, desencadenando respuestas hormonales y, por tanto, también emocionales. Cuando estamos en contacto con un aceite esencial y si sus moléculas son capaces de llegar hasta el centro de mi cerebro,
Será importantísimo, por lo tanto, que éstas sean naturales, orgánicas y el máximo de ecológicos que sea posible. Estas moléculas naturales, que pueden conectar perfectamente con las células humanas, se llaman aceites esenciales, obtenidos de especies vegetales concentradas, todas ellas con características terapéuticas específicas. De forma genérica, los aceites esenciales están constituidos por moléculas extremadamente aromáticas, pertenecientes a diferentes familias químicas: alcoholes, fenoles, cetonas, terpenos, éteres, ésteres, etc., que son los principios activos que actuarán sobre nuestro organismo. Esta es la razón química y fisiológica por la cual los aceites esenciales pueden generar de pronto y sutilmente a la vez una sensación placentera y de bienestar y hacernos sentir emociones positivas que serán de bienestar para nuestra salud. En definitiva, los aceites esenciales influyen sobre nuestras sensaciones y emociones.